¿Lo que nos espera en el nuevo episodio de El corazón de Ruzgar? En primer lugar, no olvides darle me gusta a nuestro video. Los acontecimientos que vivieron acercaron a Ruzgar y Zeynep. Pero mientras Zeynep sigue haciendo preguntas sobre el dueño de su corazón, Ruzgar se siente incómodo. Baide, a quien no le gusta la relación de que mala Ile, confunde a Ile. Por otro lado, Qtei, cuyo odio y obsesión por Ruzgar aumenta día a día, tiene planes terribles para Ruzgar. Pero estos planes se desvían y resultan de una manera que nunca esperó. Ruzgar decide cambiar su vida para estar con Zeinep, pero la vida le tiene preparadas sorpresas inesperadas. Zeinep, en busca del dueño de su corazón, llega a Estambul siguiendo los pasos de Meltem. Veamos con quién se encontrará allí. El arma se disparó accidentalmente y rozó el hombro de Qutei. Zeynep, molesta por su desesperado accionar, decidió decirle que todo esto era un juego. Cuando el abuelo Muammer insistió en este tema, fue con Ruzgar al hospital. Cuando Qutei intentó explotar sus emociones acerca de lo herido que estaba y de cómo estuvo a punto de morir, no pudo decirlo. Cuando salieron, Ruzgar no pudo contenerse y dijo: Está jugando. Zeynep se enojó y le gritó a Ruzgar. Luego, cuando las niñas dicen que y puede jugar, se reúnen con el médico del niño. Se enfrenta a Cutey por su mentira y lo abofetea. Qtay se vuelve loco. Cuando va al restaurante, escucha las conversaciones de las chicas y toma conciencia del juego. Esto lo enoja aún más. Explota las emociones de todos y dice: Me pusiste una trampa jugaste un juego, te burlaste de mí, etc. Zeynep y Ruzgar deciden terminar la obra a petición del abuelo Muammer, pero quieren pasar un último día juntos e ir a Esmirna. Por ambición, Kyutei elabora un plan para matar a Ruzgar y decide llegar a un acuerdo con el hombre que entró en la fábrica de aceite de oliva del abuelo Muammer y le echa la culpa a Ruzgar. Cuando Ruzgar se entera de que la policía espera delante de su casa y del crimen que intentan imputarle, huye para que no se revele su identidad. La madre de Ruzgar decide iniciar un negocio de puertos deportivos conjunto con el padre de Cutey, en secreto para todos. El tío de Ruzgar también quiere encontrar a su mujer, a la que no ve desde hace cinco años, y divorciarse lo antes posible. Un miembro del personal también se acerca a la propietaria del hotel, Aile. El abuelo Muammer también se siente cercano a una mujer de mediana edad del grupo de turistas que visita la fábrica de aceite de oliva y comienza a interesarse por ella. Aunque la fuga de Ruzgar deja la impresión de que ha aceptado el crimen, Zeinep no quiere creerlo. El viento lo encuentra en el molino. Zeinep finalmente confiesa sus sentimientos y se besan. Ruzgar. Zeynep y sus amigos intentan encontrar al hombre del dibujo del abuelo. Cuando el hombre se da cuenta de que Zeynep y su amiga lo conocen, los secuestra. Siguiendo otras huellas, Ruzgar llega hasta allí y cuando escucha las voces de las chicas, entra en la cabaña y neutraliza al hombre. La respuesta de Zeynep a la oferta de Ruzgar sorprende a todos. El juego de Zeynep y Ruzgar empieza a incomodar a Muammer. La situación de y preocupa a Muaya. Muaya, que intenta por todos los medios ayudar a su hijo, habla con Zeynep. Zeynep no puede permanecer indiferente ante esta conversación. Qué mal se está adaptando bien a Foca. Le pide ayuda a Ile para organizar y abrir la oficina. Erdem, por su parte, busca soluciones para mejorar su situación financiera. El juego de Zeynep y Ruzgar provoca una ruptura entre Hand y Tekin. Zeynep cree que su vida está fuera de control y se siente abrumada. Ruzgar volverá a ayudar a Zeynep cuando esté estancada. Sin embargo, el juego del amor que Zeynep y Ruzgar juegan contra Cutie les causará problemas más allá de su imaginación. El viento vuelve a enfadarse vuelve a caminar por las carreteras y cambia de ruta hacia el molino de viento al que fue con Zeinet, quien le llamó la atención. Cuando llega al molino de viento, mira de espaldas a él. Qué casualidad, Zeinet también está sentada al otro lado, pensando. No sé qué tipo de juego es este. Yo puse las reglas, pero me perdí en ellas. Quizás todo sea un sueño o una despedida inminente. Piensa y piensa en sus experiencias con Ruzgar. Ruzgar piensa en su mente, ¿será mi amor bueno para él? Mientras que yo no soy bueno para mí misma. Zeinet dice en su mente, el viento. Esto es como mirar desde un lugar alto. Como nadar en él. Agua profunda. Como sostener una mano en la oscuridad. Me da escalofríos. Viento, ¿y si te amo tanto? Ruzgar camina hacia el molino y apoya la espalda en él como Zeinep. Ruzgar dice, esto no es un cuento de hadas. Es una historia cuyo final no conozco. Quizás todo sea un milagro en sí mismo. También piensa en sus viejos tiempos. Zeinep dice, si un día te vas, no me digas adiós. Si un día me amas, no te rindas y baja las escaleras. Todas estas conversaciones suceden desde dentro. Después de enterarse de la mentira de Cutey, Zeynep entra a su casa a toda velocidad. Pero ha sido saqueada. Del llavero que cayó al suelo, se da cuenta de que fue Cutey quien llegó allí y distribuyó los artículos. Zeynep llama inmediatamente a su tía. Junto a la mujer está el tío de Ruzgar. Mientras los dos empiezan a buscar a Ruzgar, Zeinep conduce en dirección contraria. Zeinep encuentra el camión en el que viajaba Ruzgar, pero Ruzgar no está en él. Mientras se sientan desesperados al borde del camino, el destino los une una vez más. Zeinep se disculpa, el viento también vuelve. Zeinep informa a los tíos que continúan buscando, que han encontrado a Ruzgar y que regresan a Foca. Los dos se detienen en algún lugar y toman té. Se abren el uno al otro. Hablan de su pasado. La madre de Ruzgar también viene a verlo. Hablan de Zeine. Los y están en un callejón sin salida. También le debían dinero al usurero. Sus primos también informan a y sobre organizaciones ciclistas que pueden ayudarlo. Zeine huye cuando lo ve. Cuando Kyutei va tras él y se acostumbra a hablar con él, aparece Ruzgar y le hace pasar un mal rato. Kyutei también busca a Ruzgar armando a sus hombres. Su primo ve la cabaña y dice: entremos. Cuando entran, se encuentran con Ruzgar, quien salva a las niñas y deja inconsciente al hombre. Nuestro vídeo de El corazón de Ruzgar terminó aquí. No olvides suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.